Gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo video, claro que sí. Vamos a estar pues hablando sobre lo que será pues un tema muy importante para los usuarios de PC. Pero antes de continuar tengo que hacer de la mención que corresponde, claro que sí, OneFootball. OneFootball es la aplicación que debe estar en tu teléfono celular, sí o sí, seas Android o seas de iOS. Esta aplicación pues es espectacular, te permite estar al tanto de todo lo referente al mundo futbolístico, de tu equipo favorito, de los nominados ahora a los goles a Puska, los 10 mejores goles a Puska, de verdad. Mira ahí cómo están los videitos, se ve muy chévere. Esta aplicación pues no solamente te permite estar al tanto de algún equipo en particular, solamente pues necesitas estar ahí pues en la pestaña siguiendo a ver qué equipo o qué equipos quisieras pues ver cómo van sus estadísticas, los goleadores de ese equipo, los asistentes, de pronto los fichajes también de ese equipo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta aplicación va a estar en la descripción, el link va a estar en la descripción de manera gratuita, tanto para Android como para iOS. Así que anda para allá, descárgalo y me cuentas qué tal te va. Muchas gracias a OneFootball por patrocinar mi canal. Vamos allá. Bien chicos, aquí puedes ver de fondo, pues que, bueno, no están los tweets donde la gente se ensalza reclamándole a Konami del porqué, en PC a veces el juego se crashea, quieren abrirlo y no abre, se queda en la pantalla blanca, etcétera, etcétera, etcétera. No, otro problema, ese es uno, ¿no? Otro problema es que hay un error de BNBP733 de conexión a internet, ¿ok? Hay un problema gravísimo con eso y bueno, aquí Galvani Renan nos deja pues una posible solución, ¿no? Tengo más allá arriba, o sea, más arriba en los tweets, más soluciones, así que las vamos viendo paso a paso, ¿no? Esto Konami tiene que arreglarlo ya que ya llevan 3, 4, 5 días algunos que no pueden jugar al juego final, o sea, algo increíble, creo que 4 días o 5 días. Bien, la solución es esta, ¿no? La solución, bueno, dice pues, para permitir la conexión con los servidores de Konami, tú debes cambiar o actualizar el puerto de 57 a 5739, ¿no? Sigue los siguientes pasos. Abre Windows Defender, si tienes Windows obviamente. Anda a los settings avanzados. Crea una nueva regla. Selecciona el puerto y bueno, actualízalo a 5739, ¿no? Y luego guárdalo. También hazlo en las otras reglas. A ver. Aquí Galvani Renan deja este video, ¿no? Deja este video pues para que podamos actualizar esto, ¿no? Bien, aquí puedes ver. Aquí puedes ver cómo pues él se va pues allá a Windows Defender. Muchas gracias Galvani Renan por el tutorial. Ahí puedes ver cómo se va a las reglas de entrada. Ah, ya, ok, las reglas de entrada. No podía traducir inbound rules. Bueno, reglas de entrada. Te cambias a 5739. Ok. Siguiente, siguiente. Bueno, ahí no sé qué mismo PES le pone por ahí. Perfecto, reglas de salida. Nuevas reglas de salida. el puerto, le pone 5739, una vez más, permitir conexión, aceptar, etcétera, etcétera, aceptar, otra vez PES me imagino, claro que sí, y continuar. Ahí supuestamente ya pues reinicias la computadora y ahí ya deberías pues conectarte a internet si eres usuario de PC, ¿ok? Esta solución es la más viable de momento porque pues no han habido pues reclamos respecto a esto, ¿no? Ahí está, conectó al servidor y muy bien. Entonces, gracias a Galvani Renan por este tutorial. Aquí pues te deja entrar a MyClub y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Esa es una de las soluciones. Acá tenemos otra solución, pero esta de acá te la voy a dejar en la descripción del video para que vayas allá y la veas por ti mismo. No tengo muy claro aquí qué hay que hacer, porque esta es la solución para cuando se te pone la pantalla blanca o te crashea el juego, ¿no? Una solución que dan los mismos usuarios es que abran el PES 2018 antes de abrir el PES 2019. Una vez que esté abierto el PES 2018, abren el PES 2019, ¿ok? Entonces ahí el juego no te va a crashear, te va a correr como tal como viene, ¿no? Bien, entonces este video te lo voy a dejar en la descripción para que tú vayas allá y pues veas qué es lo que hay que hacer. No, esta solución también es la más óptima. La verdad es que hay que hacer algunos pasos, de verdad, es una pena. Hay que descargar un programita, etcétera, etcétera, y todo lo demás, ¿no? La verdad es que a mí se me da pena, me da mucha pena, porque, o sea, ay, Konami tiene el mejor juego del mundo, o sea, el mejor simulador del mundo de fútbol, ¿no? Pero hay que hacer todo esto para poder jugar tranquilamente, cosa que no debería pasar, ¿no? Ya en un videojuego AAA, no es cualquier videojuego. Y nada, pues otra cosa que quería hablarles es sobre la ida de la CPU. Mira este video de aquí de Kurosaki Carlos, déjame ver si lo encuentro. Kurosaki, aquí está. Aquí vamos a ver cómo en nivel leyenda, ¿verdad? Deja que se ponga pues... Bueno, aquí vamos a ver que en nivel leyenda la computadora tiene todo el espacio para disparar al arco. Mira, se ve pixelado, trataré de descargarlo. Pero la computadora tiene toda la facilidad, todo el espacio para disparar al arco. ¿Y qué hace la computadora? Se va para la banda. Bueno, estoy hablando con un amigo que... toca la programación ahí un poco más o menos y me mandó estos videos de acá. Esto de acá también es en nivel leyenda, pero él retocó algunas cosas en la programación y mira qué resultado obtuvo. Disculparán pues la calidad del video, pero bueno, él me ha estado ahí enseñando muchas cositas. Acá también tenemos otra cosa más. Mira cómo ataca la CPU. De verdad, una vez más, disculpen por la calidad del video. Pero mira cómo ataca la CPU. Son ataques distintos, variados. Mira, ahí disparo al arco. O sea... Y él retocó tres cosas. Retocó tres cosas por ahí en la programación. Y obtuvo estos resultados. La verdad, muy buenos. Mira cómo la con busca ahí, busca. Y patea al arco y gol. Cosa que no pasa actualmente con el juego final, no pasa con el juego final, y la verdad es que me da mucha pena, porque el juego promete, o sea, prometía muchísimo, ¿no? Acá tenemos otro clip, le pedí por favor que me mande algunos clips para ver pues cómo reacciona o cómo actúa pues la IA de la COM cuando retocó estos datos. Y bueno, mira ese pase por ahí, el remate al arco. Muy buena. Acá tenemos otro. De verdad, si una persona común y corriente pudo hacerlo, ¿por qué Konami no puede hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Mira, aquí puedes ver cómo la COM se va solo contra el portero y patea al arco y gol. Patea al arco y gol. Cosa que no pasa actualmente con el Pro Evolution Soccer de salida, ¿no? Acá también tenemos otra cosa, otro clip, donde pues, mira, pase por aquí, pase por allá, mira, se pase profundidad, buscan el centro del área, mira, gol, gol. Entonces chicos, de que Konami puede cambiar el juego, puede hacerlo. Ahora, que quiera hacerlo es otra cosa muy distinta, de verdad. Me siento un poquito triste porque este año yo sí quería pues jugar bastante a Liga Master. Pero esto, combinado con los centros rasos, combinado además con que los porteros no salen el 1 versus 1, de verdad. Qué complicado que está el asunto. Qué complicado que está el asunto. Pero bueno chicos, déjame en la caja de comentarios tu opinión, qué piensas respecto a todo esto, cómo te ha tratado a ti la Liga Master. Hay algunas personas que disfrutan el juego tal cual está, yo la verdad me saco el sombrero, yo no lo podría disfrutar así. Pero bueno, déjame en la caja de comentarios qué piensas respecto a esto, qué le exigirías a Konami y muchas cosas más. Sin nada más que decir me despido, suscríbete si no lo estás, nos vemos en un futuro video. Saludos.